de un cuarto de hora de partido. Chivas ya está ganando, eso es muy importante, pero Pumas está encima. El Chispa Velarde para el Tano Solari. Le salió la jugada, le tocó. Esteban Solari se quiere estrenar en el fútbol mexicano. ¡Qué disparo, Lalo! Está mostrando otra vez Leandro. Pelota en el área. Arriba. Reynoso vuelve a ganar. Intentan acomodarla. Desde ahí el disparo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Por el centro donde había más y llegó el gol. Vean, ahí uy, está el toque. Uy, hubo fuera de lugar. Fuera de lugar. No, no, no hay fuera de lugar. Claro. Sí, sí, sí. Es el hombre que claro, hace el gol, que no. Es el Tano. Ninguno. Solari está bien acomodado. La pelota le cae ahí. Vean cómo lo dejaron solo. Define perfecto. Qué bien, ¿eh? Ocho movimientos. Entra de inicio Ismael Íñiguez. Manda a Israel Castro de contención y deja a Fernando Espinosa como lateral derecho. Entonces ya hace movimientos, pero todo lo que te deja. En su momento todo era para el América. El que tenía que cambiar era Pumas. Ahora el que tiene que cambiar es el América. Ahí está el gol. Y lo estamos viendo, Enrique, lo hace un gran servicio de Íñiguez. Ahí llega muy bien Solari. Creo que servicio en corto. Marcación que está haciendo Castro. Viene la jugada, Castro está recuperando con jerarquía y tiene que mandar el servicio largo, largo, largo para tener esta profundidad que tiene ya el Cacha. Centro, solo, remate, gol. ¡Gol! Sensacional, qué pelota le pone entre dos a Esteban Solari, que simplemente llega a la cita mágica, a la cita con el destino para con pierna derecha vencer al Gato Ortiz. Se abre el marcador, se abre la esperanza, pero no hay que cantar victoria para la afición.